y estamos en el final ahora, yendo hacia el final de lo que es Palenque. Bueno, hacia el final es una forma de decir, porque es muy, muy grande este espacio. Estamos en busca del baño de la reina. Fíjense, todo vegetación selvática. Ese sonido que se escucha, yo no sé si son gorilas, no sé, creo que es. Grupo C, entonces, grupo B, grupo de los murciélagos y el museo, que me han dicho que está cerrado por la pandemia, ¿eh? Pero bueno, les sigo mostrando. Entonces, estamos en el medio de la selva. En este lugar construyeron los mayas, ¿no? No andaban con chiquitas. Y no andan con chiquitas los mayas, ¿eh? Fíjense, los caminitos. Selva total. Estamos a 100 kilómetros de la selva lacandona también, que creo que me voy mañana. Hoy estuve hablando con los indios lacandones y ya me hice amigo de uno, me dio el teléfono de su hermano y mañana me voy hacia la selva lacandona, ¿eh? A seguir conociendo un poquito más sobre las culturas. Digamos que los lacandones son la herencia actual más pura de los mayas. Y creo que lacandones así puros quedan entre 600 y 1000. No es mucha gente que ha quedado. Ellos se visten todos de blanco. Vamos acá para el grupo de los murciélagos. Y hoy pude hablar con ellos. Están en la entrada de las ruinas, acá del sitio arqueológico. Y pude hablar con uno de ellos, que me contó un poquito sobre los distintos pueblos, que los tres pueblos más importantes que hay en la selva lacandona. Miren lo que son estos lugares, es una belleza total. Miren esto. Miren la belleza de este lugar, es surreal. Hay que tener cuidado acá, solo de no patinarse. Si me patino, rompo el celular de la cámara, se acaba el español cultural. Así de simple. No, se acaba provisoriamente, pero no pienso hacerlo. Bueno, miren lo que son estas raíces. Ideal para el mundo maya. Raíces profundas, fuertes, indestructibles. Eso es el mundo maya. Indestructible. Profundo, fuerte, radical. Inteligente, acorde a la naturaleza, sabio, todo lo contrario a la filosofía y a la religión que llegó a Europa, todo lo contrario. Por eso digo que esto es el futuro. Este debe ser el baño de la reina. Bueno, se lo voy a mostrar. Ah, no se puede pasar, se puede llegar solo hasta aquí. Pero, mira, ahí tenemos hasta cascada. Está todo cerrado. Miren la belleza de ese sabio. Y ahora estamos en pasadizos secretos de los mayas. Fíjense lo que es esto. Mira, miren todas las opciones que tienen. Realmente un laberinto. Miren para allá. Cerrado, porque si no uno se metería por la curiosidad. Miren acá también. Esta es la parte misteriosa de los mayas. Todas las construcciones subterráneas. Impresionante. Miren, acá sí podemos pasar. Les voy a mostrar solamente esta partecita. Ahí tenemos el río. Y por acá nos podemos meter. Vamos a ver a dónde salimos. Esto es ideal para traer a los chicos, para los adultos, para todo el mundo, para aprender. Miren, wow. Las escaleras, hay que tener cuidado, ¿eh? Están todas llenas de musgo. Es una zona selvática aquí, ¿eh? ¿Eh?
Y acá termina. Muy, pero muy bueno. Y ahora estamos en el grupo de los murciélagos. Este sector se llama así, grupo de los murciélagos. Y vamos a seguir conociendo. Miren, miren la belleza de la construcción maya con estas hojas que caen de color casi rojizo. Miren. Más no se puede pedir, ¿eh? Cuánta belleza junta. En el medio de la selva es esto, ¿eh? Hoy que vemos los programas estos de supervivencia, que como muchos se hacen una casita, miren lo que hacían los mayas. Hasta el siglo IX, después de nuestra era. Miren, ¿para qué se puede entrar? Impresionante. Grupo de los murciélagos. Da unas ganas de entrar ahí, a pesar de la puerta. Miren, miren, miren cómo construían. Qué perfección, qué maravilla. Miren, es una casa esto. Miren, a ver si se ve algo para adentro. Miren, algo se ve. Grupo de los murciélagos. Seguimos descubriendo Palenque. Vamos a ver si de acá que entra más luz se puede ver mejor. Miren, acá, esta parte está mejor iluminada. A ver, miren. Qué belleza. Qué belleza que es este lugar. No da ganas de irse. Yo he dejado mi mochila en la entrada. Miren, hasta una ventanita acá. A ver. No, no es una ventanita. Tiene tope. Es como para guardar algo. Miren. Miren, es un laberinto. Es como estar dentro de un videojuego. Realmente. Es mucha perfección, es mucha sabiduría, es brillante. Miren esto. ¡Wow! ¡Qué bello! Miren esto. Esto parece una película de suspenso. ¿Qué pasará? Me están persiguiendo. ¡Enemigos! Miren, grupo de los murciélagos. Qué belleza que es esto. Estoy encantado. Seguimos en el grupo de los murciélagos. Habrá puente de los murciélagos. ¡Wow! Y ahora vamos a poder ver la cascada bien desde abajo. Esta parte es fantástica. Ahora sí la vamos a poder ver bien. Hay que tener cuidado de no patinarse acá. No, me estoy mostrando yo porque se las quiero hacer misteriosa. Yo estoy con la cámara de celular. Miren esto lo que es. Miren la belleza de esto. Esto es el paraíso maya. Realmente yo pensaba que estaba terminando y me encuentro esta locura. Miren esto lo que es. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Miren lo que es esto. Bueno, y esta es una parte encantadora. Miren lo que es este puente. Miren. Impresionante. Miren la cascada ahí. El agua transparente, y si ustedes saltan un poquito, esto se mueve. Hay que agarrarse acá porque, mira, mira cómo se mueve. Wow, impresionante. Muy, pero muy bueno. Esta es una de las partes por la naturaleza y por, miren, miren cómo baja el agua, miren la belleza que es esto. Esto no tiene precio. Miren, unas lianas ahí. Allá también cae agua. El paraíso. El paraíso. Imagínense a los reyes mayas ahí con sus esposas.
o con, sí, con sus esposas, porque eran polígamos y siguen siéndolo los mayas, ¿verdad? Viniendo a pasear acá. Miren lo bello que es este lugar, es algo impresionante. Esto es Palenque, esto es Chiapas, esto es el sur, el este de México. ¡Viva México, cabrones! Buenísimo, buenísimo. Estoy maravillado. Esto, para terminar, y creo que esto no termina ya, esto sigue. ¿Eh? Pero, mira, mira cuando, si se mueve, se mueve todo. ¿Eh? ¿Qué tal? Espectacular. Muy, pero muy bueno.